Buenos días. Buenos días de... ¿Hoy qué día, eh? Miércoles. Miércoles, miércoles. Sí, 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 sí. Preciosa. Vamos llegando, Anita. Buenos días, Mar. Vamos, vamos llegando. A ver quién me escribe por ahí. Nayara, buenos días. Soy Nayara, alumna de Berta de Leyoa. Meditamos el lunes juntas y me voy a animar a practicar contigo Pilates. ¡Ay, preciosa! Esta noche nos vemos otro ratito. Nayara, qué bonito. Aparte me encanta tu nombre. Bueno, me encantan los nombres vascos. Sí, sí, sí. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias a ti por unirte y a Berta por nombrarme siempre. Caro, buenos días, Rocío. Vamos a ir llegando. Bueno, antes de nada, quiero. He publicado ya un poco cuál va a ser el modus operandi aproximadamente a partir de la semana que viene. Como sabéis, yo me comprometí. Gracias, sí, yo estoy bien. Gracias, Rocío. Bueno, eso, me comprometí para hacer un directo diario todos los primeros, o sea, las primeras quincenas del estado de alerta. Entonces, a mí esto del directo me ha gustado y también necesito veros, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de la semana que viene, yo voy a seguir facilitando una clase diaria de lunes a viernes a las 8 de la mañana, pero será a través de Zoom y va a tener una pequeñita inversión, ¿vale? Muy pequeña, porque yo quiero que sigáis entrenando, ¿ok? Y luego sí tendremos dos directos el fin de semana, uno el sábado y otro el domingo, como estamos ahora mismo, pero a las 11 de la mañana, ¿vale? Tenéis un vídeo explicándolo todo en el perfil de Instagram, ¿vale? Y yo durante el día de hoy y mañana pues estaré contestando a todas las personas que se pongan en contacto conmigo para ir creando grupos y dar toda la información, ¿vale? Y que así el próximo lunes ya podamos arrancar. Bien, bueno, dicho esto, estamos todas. Me falta mi Cris y mi Alex, que suelen estar. Aquí está una de ellas, Alejandra, buenos días. Y Cris todavía no ha aparecido por aquí, estará llegando, estará aparcando. Bueno, también os quería decir, ayer me pareció súper curioso que... ¡Ay, mi Miriam! ¡Buenos días! ¡Qué tempranito, amiga! Que lo que iba a decir es que ayer yo comenté, nada más que empezamos, que estaba la luna un poco revuelta, ayer empezamos con luna nueva, y que del domingo al martes, a nivel astral, había una bajita de intensidad a nivel energética y tal y cual, porque ayer nos costó a todas como levantarnos muy... O sea, nos costó a todas levantarnos de la cama, ¿vale? Y como yo lo dije, la gente que me vio luego en diferido, luego tuve feedback y fue como... Me has leído el pensamiento. Así que sí que os digo que por favor estéis pendientes de cómo estamos astralmente y sobre todo las mujeres también, en qué momento del ciclo menstrual estáis para tener conciencia y no volvernos loca y no pensar que la bajada energética me pone triste porque de pronto ya estoy desesperada por el confinamiento y tal y cual, ¿vale? Que por suerte somos una hormiguita, un moncito en el universo y que todo lo que está pasando nos afecta, pero no solo lo que está pasando, sino todo lo que hay por arriba, todo lo que hay por los lados y todo lo que hay por abajo y todas las cosas, ¿vale? Entonces que cuando nos pase algo, que también lo podamos compartir de manera en abierto y porque al final todos estamos transitando por lo mismo, no somos tan especiales como nos queremos pensar. Así que somos únicos, sí, pero no somos tan especiales. Así que bueno,
Que vamos, que nos vamos. Hoy vamos a hacer una clase un poco más slow. Y el slow no significa suave. La gente que entrena ya lo sabe. Pero sí quiero que ir deteniéndome un poquito, ¿vale? Vamos a ir un poquito adentro y vamos a ir reconociendo cada parte de nuestro cuerpo. Y vamos a reencontrarnos y vamos a crear ese espacio interno para poder habitarnos en el vacío que tenemos, ¿vale? Necesitamos habitar ese vacío y el vacío al final lo tenemos dentro. Y si no lo sé reconocer, luego no puedo habitar el vacío que el mundo me propone, ¿sí? Vamos al lío. ¿Nos vamos a tumbar boca arriba? Vamos a dejar espacio por detrás, ¿sí? Para que no nos choquemos con nada. Vamos a dejar la planta de los pies bien apoyadas en el suelo. Podemos mover un poquito la pelvis a un lado y al otro con las piernas para ir ajustando la pelvis. Puedes decir que no con la cabeza también un poquito para abrir un poco el espacio cervical e ir alargándote. Ir colocando tus estructuras. Cierra tus ojos. Y lleva tu mente a la planta de tus pies. Siente la yema de los dedos en contacto con la colchoneta. Puedes incluso moverlos un poquito para entrar en ese contacto. Siente como entre tus tobillos y tus rodillas hay un pequeño campo energético que quiere aproximarlas, pero a la vez las mantiene a la anchura de la pelvis. Siente tu pelvis y tu sacro pesar en la colchoneta. Creando un punto de anclaje a la tierra. Asegúrate de que todo el tejido de tu suelo pélvico se encuentra ahora mismo relajado. Intenta conectar con ese agua, con esos líquidos internos que tenemos dentro de nuestros órganos femeninos. Siente todo ese lugar de una manera fácil. Si eres chico, intenta también relajar todo ese tejido perineal, todo el tejido que va desde el final del miembro hasta el ano, relajando también los testículos. Siente ahora el triángulo púbico, coincidiendo con tu sacro por detrás. Siente la parte inferior de tu abdomen, ese lugar que va entre el ombligo y el pubis, y siéntelo relajado, espaciado. Un lugar donde puede entrar el aire sin ningún tipo de resistencia. Siente justo por detrás, a tu zona lumbar. Imagínate a tus vértebras lumbares, robustas y a la vez flexibles. Siente ese pequeño espacio que hay entre la espalda y el suelo. Ve subiendo ahora tu atención hacia el ombligo y el estómago. Y siente la conexión que hay entre el estómago y el pubis.
Siente como ese lugar, tu estómago, a nivel posterior, coincidiendo con el broche del sujetador, o el lugar donde nos ponemos el pulsómetro. Está también blandito, grande, espaciado. Yo me lo imagino como un gran salón redondo y espacio dentro. Siente a tu esternón cómo se mueve con cada inhalación y con cada exhalación. Y visualiza a tu esternón no como un hueso duro, sino como la unión de pequeñas vértebras por la parte de delante. E imagínalo con una densidad media. Moldeable, resistente y flexible, capaz de moverse con tu respiración. Siente por detrás a tus omóplatos como si fueran dos manos acogiéndote. Imagínate dos manos detrás, creando sostén, dándote amor. Estira el cuello ahora un poquito y siente a tus vértebras cervicales. Son vértebras más finitas, más pequeñitas y también muy resistentes. Asegúrate de que tus clavículas flotan encima de tu pecho. Deja tu cabeza apoyada en ese lugar planito que tenemos en el cráneo. Y asegúrate de que tu barbilla y tu frente están alineadas. Siente la parte de atrás de los brazos completamente apoyadas en el suelo. Y deja la palma de tu mano en contacto con el suelo, abriendo tus dedos y estirándolos. Aquí, sintiendo a cada esquina de tu cuerpo. Respira profundamente y empieza a soltar el aire, sintiendo que todo ese tejido de suelo pélvico se conecta hacia adentro de una forma sutil, imaginando que todas tus vísceras pueden ser conectadas y recogidas en un lugar un poquito más pequeño dentro de ti. Inhalando, vuelve a llevar a cada una de tus vísceras a su lugar, a cada uno de tus tejidos, dale la longitud que necesita, de una manera suave. Exhalando de nuevo, conéctate por dentro y siente la conexión, siente la contracción y siente el calorcito que se genera por dentro. Inhalas grande. Y exhalas, conectándote. No me importa que sueltes por nariz o por boca, lo que me interesa es que te conectes. Y que te asegures que por la zona de delante de tu pelvis, en tus huesecitos de la pelvis, en tus ilíacos, aparecen dos pequeños tirantes que van hacia las costillas, que son nuestros oblicuos internos. Y desde ello vamos a tirar un poquito más, vamos a contraernos un poquito más desde ahí y poquito a poco vamos a ir llevando la pelvis a bascularse hacia atrás,
sintiendo cómo la zona lumbar se conecta al suelo. Ahora inhalando, afloja esos tirantes y permite que tu pubis vaya hacia los pies. Arquea tu zona lumbar y exhalando, basculas tu pelvis hacia ti. Primero recoge suelo pélvico, después conectas tu cintura y tira de tus ilíacos. Quédate un momentito aquí atrás y asegúrate de que tu glúteo está flojito. Y vuelves delante, inhalando. Intenta mover a la pelvis desde la musculatura de tu abdomen y no desde el culete. Soltando el aire, recoge por dentro. Recoge por dentro. Intenta alargar tu cuello y observa cómo se mueve abajo y arrastra arriba, ¿sí? Está todo conectado. Intenta en la basculación presionar un poquito al recto, perdón, al sacro, para estimular al recto, ¿sí? Con las presiones en la parte ósea, vamos estimulando a los órganos que están por dentro de esa estructura. Entonces, deja que toda esa zona se masajee, y para que se masajee tiene que haber presión, y la presión la vas a hacer tú, desde tu conciencia, desde tu sensación en el suelo. Un poquito más, y en la siguiente te vas a quedar con la pelvis delante, arqueando la zona lumbar más de lo que estás acostumbrado o acostumbrada a hacer. Quédate ahí delante. Seguramente aparece alguna molestia en cadera, no lo sé. Alguna molestia lumbar, no lo sé. Pero sea como sea, quédate ahí un momento. Da presión, incluso pensando en el coxis, en ese último huesecito en forma de triángulo que tenemos. Y deja que la parte más interna de la musculatura de la ingle y del pubis se estire un poquito. Para que se estire un poquito más, lleva un poquito tu esternón hacia arriba y crea un poco de arco en la zona dorsal, una pequeñita extensión ahí, ¿sí? Os dejo que la miréis si necesitáis, es un poquito arriba. Entonces, empieza a hacer presión con el sacro delante, con los omóplatos atrás, con la cabeza atrás. Sí, la cabeza va a empujar, deja que tus cervicales se pongan a trabajar y quédate ahí un momentito, eleva tu pecho todo lo que puedas, expande tus costillas y desde ahí vuelves a tomar el aire abriéndote grande. Y exhalando, mantén las presiones en cabeza y en coxis y recoge tu centro. Inhalas. No quites la tensión de tu espalda. Exhala, recoges dentro. Una vez más, inhalo grande. Y exhalas, no bajes la columna e intenta mantener tus costillas arriba y abiertas. ¿Sí? Dos veces más. Vamos ahí, inhalo grande. Exhalando, tira de todo tu tejido perineal y lleva el ombligo detrás del estómago. Intenta mantener tus costillas abiertas. Última vez aquí, inhalas. Y exhalando, recoges dentro y afloja. Ok. Bascula tu pelvis de nuevo, atrás y delante. Bien. Vamos a seguir por ahí, ¿sí? Vamos a abrir hoy mucho esta zona, vamos a trabajar bastante por detrás. Y quiero que hoy intentes, cuando sueltes el aire, no apretarte nada, no apretarte, ¿sí? Incluso si tienes un poquito de control sobre eso, más que cerrar y empujar el aire en la salida, quiero que expandas tus costillas. Y pienses en que todo tu tejido se puede recoger hacia adentro porque tus costillas se quedan abiertas y es como una puerta, ¿no? La puerta de una casa que te permite entrar, ¿ok? Quedaros con esa imagen. Quédate de nuevo con la pelvis delante.
vuelve a levantar el pecho. Y ahora te doy la opción de que también, si quieres aumentar un poquito la apertura, apoyas las plantas de los pies y dejes las rodillas caer hacia afuera. Quédate ahí arqueadita, arqueadito. Deja que tus yemas de los dedos se encuentren en los pies. Y desde ahí lleva tus brazos hacia atrás y estírate en dos direcciones. Estírate en dos direcciones. Y ahora baja los brazos hasta que tocan tus piernas. Y desde ahí, inhalas atrás, mantente arqueada. Exhalo abajo, un poco más. Inhalo, estiras, estiras, estiras. Y exhalo abajo, sigo aquí. Inhalo grande. Exhalas. Y última vez atrás, inhalas grande, quédate aquí. Lleva tu mano derecha un poquito más atrás y estírate ahí un poquito, un poquito, un poquito y vuelves. Y ahora estira por el lado izquierdo un poquito más, intenta alcanzar un poco más de longitud y vuelves. Derecha, estira, estira, estira y vuelves. Una más, izquierda, larga, larga, larga y vuelves. Baja los bracitos. Aflojas la espalda, juntas rodillas y desde ahí separa de nuevo las piernas al ancho de la cadera, mete las manitas dentro de la colchoneta y desde ahí bascula tu pelvis, conecta los pliegues del glúteo y la parte interna del fémur y vamos a despegar la cadera del suelo progresivamente hacia arriba. Quédate aquí un momentito, quédate aquí un momentito, afloja la cabeza, intenta que la garganta no tenga tensión y una vez que estás aquí arriba, afloja el culete y sacúdete, sacúdete, como si fuera un perrillo quitando agua, sacude, sacude, deja que la piel se quede sueltecita, que todo, 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 todo el cuerpo sacuda, 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 sacuda. Vuelve a agarrar tus pliegues del glúteo. Y piensa en tu pubis como la parte más alta de un tobogán y la garganta al final, ¿sí? Tomas aire aquí y soltando el aire bajas vértebra a vértebra hacia abajo. Dale espacio a cada una de tus vértebras. Un poquito más, inhalas. Exhalando, báscula la... Afloja el cuello... Recuerda que tus escápulas son dos manitas ahí detrás. Afloja el culete y desde ahí sacúdete, sacúdete. Ajusta bien tus pies para tener un buen sostén y sacude. Eso es. Sí, quizás ahora estás siendo consciente de toda la carnecita que tenemos. Está bien, todo es nuestro. ¿Ok? Arriba la pelvis, activa tu glúteo. Y baja vértebra a vértebra. Solamente una vez más. Asegúrate de que cuando terminas de llegar abajo, llegas hasta el sacro y vuelves a liberar a tu lumbar. Última vez arriba. Tomo aire. Soltando el aire, vértebra a vértebra. Arriba, abre tu pecho. Cuando estás arriba, recuerda ese tobogán. Afloja el culete y sacude. Sacude. Más. Puedes sacudirte también todo aquello que ya no quieras, que ya no sientas, que ya no pertenezca a ti y que de pronto en estos primeros 12 días lo hemos desechado. Suéltalo, suéltalo. Activa pelvis arriba de nuevo y bajo vértebra, vértebra. Afloja el culete. Pierna derecha arriba, pierna izquierda arriba. Abre los deditos de los pies como si fueras a agarrar algo y desde ahí deja caer tu rodilla derecha hacia afuera. Ahora deja caer tu rodilla izquierda hacia afuera. Cierra tu rodilla derecha y cierra tu rodilla izquierda. Cambio y abro izquierda. Control en el centro. Abro derecha. Control en el centro. Cierro izquierda. Cierro derecha. Continúas. Derecha. Izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha,
izquierda, derecha. Sigo ahí, ¿sí? Alternando el que empieza a abrir. Y quiero que le des presión al sacro, longitud a tu columna, y deja a tu abdomen que se ajuste. Es decir, permite al tejido abdominal que se vaya tensando y destensando con lo que necesite, ¿ok? Tú solamente tienes que hacer dos cosas. Uno, no mover lo que no se tiene que mover y mover solo lo que se tiene que mover. ¿Sí? Entonces, cabeza, sacro, son ahí como dos puntos de anclaje, ¿ok? De manera que independientemente que se mueva una pierna o la otra, tú tienes que permanecer centrado ahí. Evidentemente que este movimiento te crea un movimiento rotacional en el tronco, ¿sí? Eso es lo que quiero que empieces a controlar y no quiero que controles el movimiento. El movimiento se tiene que dar. Lo único que está dentro de tu control es lo que está quieto, que es tu centro, ¿sí? Y esto nos sirve también para ir un pasito más allá. Yo no puedo controlar lo que está pasando en el mundo, solo me puedo controlar a mí. Entonces, no voy a querer controlar el movimiento, solamente puedo controlar lo que yo tengo en mí, que es mi centro, ¿sí? Mi centro a nivel mental y a nivel sensitivo, esa raíz, ese sacro, ese útero, ¿sí? Entonces, no te preocupes si ahora ya tu cadera dice, hola África, ¿dónde estás? ¿Sí? Bien, déjalo que esté ahí, porque es verdad que el movimiento que siempre se produce fuera, lo que se está produciendo a nivel global, nos duele. Y una vez más, solo te puedes controlar a ti. Y ya no controlar, simplemente intentar mantenerte lo más centrado posible. Si de pronto cuando se abren las piernas te vas para los lados, vale, está bien, obsérvalo, ¿ok? Entra un poquito más, ¿ok? La gente que suele hacer yoga, hay una cosa que se llaman kriyas, que son movimientos repetitivos para crear una limpieza, ¿sí? Entonces, bueno, quizás este movimiento repetitivo está creando una limpieza. Tente paciencia y sé amable contigo, ¿sí? Solamente una vez más, abre tu último lado izquierdo y quédate abriendo las rodillas, quédate abriendo tu lugar sagrado al cielo y ahí respiras un segundito. Saca la punta de los pies hacia afuera para que mires hacia tus rodillas y desde ahí conecta tu mente con la parte interna de tu ingle y cierra ambas piernas a la vez. Abre los brazos en cruz, baja los pies al suelo y desde ahí deja caer las dos rodillas juntas hacia la derecha. Vuelvo. Y hacia la izquierda. Úsate. Úsate un poquito más. Deja que tus uñas estén en contacto con el suelo. Y si algo de lo que yo diga en algún momento te duele, te molesta, no estás de acuerdo, está todo bien, ¿sí? Tampoco me tenéis que hacer caso con nada de lo que yo diga, por favor. Nada, absolutamente nada. Estamos todos aprendiendo, estamos todos en un camino de intentar sobrevivir con las herramientas que tenemos, ¿sí? Quédate en el centro. Abre tus piernas al ancho de las caderas, agarra tu cabeza con las manos y lleva toda tu atención al esternón, ¿sí? Y no solo tu atención, con tu yema de los deditos de la mano derecha, masajea un poquito al esternón, ¿sí? Desde la boca del estómago hasta la garganta. Tócate el esternón. Y ahora,
con los nudillos y siendo amable, ¿eh? En el centro del pecho, date unos golpecitos. Ah. Vamos a estimular un poquito al timo. Vamos ahí, esa glándula motora de nuestro sistema neuroendocrino. Bien. Ahora que ya tengo también sensitivo toda esta zona, agarra tu cabeza con las manos y expulsando el aire, vas a intentar que toda esa zona vaya hacia el suelo a la vez que la cabeza y los hombros se despegan de la colchoneta. Inhalas atrás y exhalo hacia arriba. Deja tus codos que vayan al cielo y asegúrate de que en el movimiento tu zona lumbar está en calma. Arriba. Intenta también que el cuello sea largo todo el tiempo. Y en la exhalación, intenta mantener tus costillas separándose. Solo lo intentas, ¿eh? A lo mejor no ocurre. Suelto el aire arriba, 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 arriba. Esa es. Y vuelves. Quédate arriba en la siguiente. Quédate arriba. Y quiero que sientas como si tu mente fuera una camarita. Entra en tus costillas derecha y traza una carretera hacia tu ilíaco izquierdo y aproxímate un poquito a él, girando nada, 2-3 grados y vuelvo en muy pequeño. Ahora traza una carretera desde tu costilla izquierda hacia tu ilíaco derecho. Y vuelvo. Sé yo que por ahí hay gente temblándole la carita. Y intenta mantener a tu sacro totalmente plano. Es un movimiento muy cortito. Muy cortito, casi no se nota. Y no aprietes tu lumbar y afloja tu culito y giras un poquito más. Vuelvo. Afloja el esternón. Y al otro lado, aflójalo. Dos más. Giras. Deja que tus escápulas, como tus dos manitas de sostén, te ayuden a ir, te ayuden a ir. Último lado. Vamos ahí. Gira, respira. Y último, hacia el ilíaco derecho. Vamos ahí, vuelve atrás, afloja la cabecita, baja los brazos y desde ahí acerca de nuevo los pies a las manos y levanta vértebra a vértebra la pelvis, activa tu glúteo, recoge tu abdomen y vuelve arriba. Ahora aquí arriba estira los brazos hacia atrás y estírate en dos direcciones, ¿sí? Manos quieren ir atrás, rodillas quieren ir delante y de pronto tu pelvis encuentra un poco más de espacio. Ahora, tira de tu rodilla derecha hacia la pared de delante. Tira de ella, 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 tira de ella. Y vuelve al centro. Te vas a lateralizar ahí arriba. Ahora, tira de la rodilla izquierda un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y vuelves. Ok. De la derecha, mantén tus manos largas, estira también tu mano derecha un poquito más atrás y crea espacio ahí, deja que tu ingle se abra un poquito, vuelve al centro. Ahora tira de la rodilla izquierda hacia adelante y estira el brazo izquierdo más atrás, más atrás, más atrás, más atrás y vuelve. Último lado derecho, estírate, más, vuelvo, una más. Izquierda, más, y vuelvo, ok, desde ahí sacúdete, tac, 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 sacúdete, como no te ve nadie, a mí sí, pero no me importa, toma aire grande, y al soltar el aire, abre la boca y saca la lengua,
Sigue sacudiendo. Inhala. Abre la boca, saca la lengua. Una más. Arriba la pelvis. Baja los bracitos. Y bajo vértebra a vértebra. Nos damos media vuelta. Y nos vamos a tumbar boca abajo. Con las manitas en posición de candelabro. Asegúrate de que tu pubis está en contacto con el suelo. Tus piernas al ancho de los hombros. Y tus bracitos ligeramente por fuera de la colchoneta. Alinea tu cabeza y deja tu nariz a 2 milímetros del suelo. Desde aquí, tomas aire llevando la mirada un poquito hacia adelante y soltando el aire, despega el pecho y deja que tus omóplatos se deslicen un poquito hacia la mitad de la espalda. Inhalas y exhalando hacia abajo. Bien. Inhalo hacia adelante. Exhalo arriba. Bien, quédate un momento aquí. Ajusta tus brazos. Intenta que tus manos y tus codos no tengan tensión. Que puedas estar arriba sin ellos, ¿ok? Deja que tus clavículas se expandan y que tu pubis esté en contacto con la colchoneta. No solo la parte del pubis que está próximo a tu barriguita, sino también la parte del pubis que está cerca de tus piernas. Y bajo. Y de nuevo, inhalo delante. Exhalo arriba. No empujes tu barriga contra el suelo. Y abre tu corazón ahí delante. Inhalas. Y exhalando hacia abajo. Dos veces más. Inhalo, miro hacia adelante. Exhala, expande clavículas, eleva tu pecho y asegúrate de que tus cervicales por detrás tienen a un pequeño ojo al cual no vas a cerrar. Lo vas a mantener abierto para que mire por detrás. Inhalas y exhalas abajo. Última vez arriba en esta manera, intenta alargar tu barbilla pero no cierres a tu ojo por detrás y exhalando levanta el pecho, quédate aquí. Desde ahí digo que sí chiquitito con la cabeza y ahora digo que no, mirando a un lado y al otro, mirando a un lado y al otro. Quédate en el centro. Abre tu pecho un poquito más. Eleva tu pierna derecha. Eleva tu pierna izquierda. Baja tu pierna derecha. Baja tu pierna izquierda. Y baja el tronco abajo. Bien. Inhalo, miro delante. Exhala, levanta el pecho. Desliza tus escápulas. Quédate aquí. Ahora levanta tu pierna izquierda. Flotas. Levanta tu pierna derecha, flotas, baja tu pierna izquierda, baja tu pierna derecha y vuelve. En ningún momento tu zona lumbar se está enterando de nada, ¿sí? Subo la pierna sin que el lumbar se haga pequeño, todo el rato bien estirado. Inhalo, miro adelante, exhala, abre el pecho, activa tus axilas por detrás, eleva tu pierna derecha, eleva tu pierna izquierda, abre los dedos de los pies. Quédate aquí arriba y ahora separa tus piernas y junta tus piernas hasta que se toquen los talones. ¡Niun! Abres y cierras. Dos. Abro y cierras. Mantente larga en tu cintura. Abres, larga, largo, ¿eh? Siempre, pasa que casi siempre somos más chicas, pero para los chicos también, por fin, por fin. Una más, inhalo y exhalo, junta tus pies, junta tus pies, junta tus pies. Desde ahí, dobla rodillas, acerca los talones al culete y estiro separando piernas.
Dobla rodillas, mantén los fémures arriba y estiras, esa es. Doblas, 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 doblas y vuelvo. Mantén el ojo de tu cuello por detrás abierto. Doblas, 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 vuelves. Relaja tus piernas, relaja el tronco, cuatro patas y posición de descanso. Llévate el culete hacia los pies y estírate ahí delante. Vamos a seguir despertando todo eso que tenemos detrás. Respiro. Volvemos. Nos vamos a colocar ahora a cuatro patas. Desde ahí, deja tus manos bien abiertas. Bien abiertas, súper estiraditas, ¿sí? Y desde ahí vamos a caminar. Me voy a poner enfrente para que lo podáis ver quizás mejor. No, está todo bien. Vale, vamos a caminar hacia afuera con las manos, hacia afuera, dándoles un círculo hasta que los deditos puedan mirarte a ti. Una vez que tengo los codos mirando hacia adelante y el antebrazo también, emprendo el camino de vuelta y vamos yendo hacia adelante, ¿sí? Vámonos, abro brazos, voy girando la mano hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hasta donde tu muñeca te permita, ¿eh? Esto no va de contorsionismo, quiero que expandáis, que abráis todo este canal anterior. Y ahora cierro, bien. Los límites o las tensiones que vayamos encontrando, ser amables y respirarlas. Y ahora, quédate en un punto donde tu mano, a pesar de tener los dedos mirando hacia un lado distinto a donde miras normalmente, puedas hacer presión en el suelo, ¿sí? Puedas presionar. Y desde esa posición buscas un gato. Saca cabeza y culete tomando el aire y soltando el aire, flexionas. Oh, inhalo, venga, exhalo, acoge el suelo con tus manos, estira tus codos y afloja la cabeza, separa tus escápulas, inhala, saca cabeza y culete, bien ahí. Exhalando, redondea, empuja el suelo con las manos. ¡Qué bonito! Inhalo. Exhalando, redondeas dentro, abre tu pecho. Y vuelves. Y desde ahí, vuelves al camino, vuelves a llevar tus manitas hacia adelante. Bien. Ahora, tu mano izquierda se va a dar la vuelta y apoya el dorso de la mano. Y desde ahí vas a irte un poquito hacia atrás, poquito, ¿eh? Y vuelvo delante. Deja tus cinco uñas en el suelo. Un poquito hacia atrás y delante. Deja tu codo estirado, si puedes. Hacia atrás y hacia adelante. Cambia la mano. Gira ahora tu mano derecha para colocar el dorso. Y desde ahí voy un poquito hacia atrás y volvemos. Si la palma de la mano y las muñecas no fallan, la fuerza, la capacidad de agarrar y la capacidad de empujar, ¿sí? De agarrar lo que necesito y de empujar lo que ya no quiero, ¿sí? Es muy importante que la muñeca esté fuerte. Vuelve a colocar tu mano en el suelo y ahora desde ahí saca el culete todo lo que puedas hacia arriba, eleva el pecho todo lo que puedas hacia arriba y manteniendo esta extensión, dobla deditos de los pies hacia abajo, levanta un poquito las rodillas y siéntate atrás, mantén las rodillas dobladas y siéntate atrás. Ahora vuelves arqueando como si estuvieras haciendo la extensión de antes, saca el culete y la cabeza. Y de nuevo, atrás,
¡Ay! Y delante. Mantén tus rodillas cerquita del suelo. Una más. Atrás. Saca el culete, saca el culete, saca el culete. No hacia arriba, sino hacia atrás. Y vuelve. Activa bien tu pecho y delante. Bajo rodillas. Empuja empeines. Redondea la espalda. Y aquí, sacúdete. Sacúdete. Sacudo, sacudo, sacudo. Más. Alarga. Pierna derecha atrás. Brazo izquierdo delante. Dobla tu rodilla, acercando el talón al culete. Lleva tu mano en busca de tu pie. Y levántate ahí un poquito. Vuelve a estirar brazo y pierna. Y recojo al suelo. Estiro brazo, pierna. Dobla la rodilla. Agarra tu tobillo. Eleva tu pecho. Estira brazo, pierna. Y recojo. Inhalo, estiro brazo y pierna. Exhalo, doblo rodilla. Inhalo, agarro el pie. Exhalo, expándete. Inhalo, estiro brazo, pierna. Exhalo, regreso. Vamos ahí. No corras. Y si no llegas a agarrarte el pie, quédate en la distancia que llegues. No es importante agarrarse el pie, ¿sí? Solamente quédate en esa posición. Vuelves y recoges. Última vez. Estiro brazo, pierna. Dobla rodilla. Agarro el pie. Expando. Estiro. Recojo. Redondea la espalda y culete atrás. Abre las rodillas, junta los deditos gordos y estírate. Ah. Estírate ahí. Ok, nos vamos a poner de lado. Apoyamos. Este ejercicio también. Esos pilateros de cuando aprendemos. Vamos a colocarnos en posición de sirenita. De sirenita pija. Y vamos a dejar rodilla y cadera, pues más o menos a la mitad, colocas tu mano. ¿Sí? Yo estoy sobre mi lado derecho, tú vas a estar sobre tu lado izquierdo. Y así hacemos de espejo. ¿Ok? Ahora, rodilla y tobillo juntos. En un mismo plano, en una misma línea, ¿ok? Desde ahí, la mano izquierda mía, derecha tuya, va a ir hacia arriba. Entonces, toma aire, abre el pecho, soltando el aire, despega el culete, inclínate un poquito hacia adelante, empuja tu pelvis hacia la pantalla y estira el brazo arriba haciendo dos líneas, una misma y otra. ¿Sí? Como una cruz tumbada. Y bajo. Acerca el culete a la parte de atrás de la colchoneta. Vamos ahí. Tomo aire. Soltando el aire. Arriba. Asegúrate de que tu hombro y tu oreja están lejos. Y sobre todo que dentro de tu axila hay espacio. Que no estás adentro del hombro. ¿Ok? Desde ahí vuelvo atrás y me siento. Fuerza en la mano. Fuerza en el hombro y en tu escápula. Arriba. Y bajo, inhalando. Recojo dentro y arriba. Y bajo. Un poco más. Arriba. Vamos ahí, quédate. Estira el brazo. Y subo. Estira el brazo de arriba. Y subo. Estira, estira, estira. Y subo. Una más. Estiras. Y subo, bajo, media vuelta. Vamos a volver, ¿eh? Vamos a volver a ese lado. ¡Qué suerte! Pie, rodilla,
fémur y a mitad del fémur pongo la manita, ¿sí? Abre el pecho. Asegúrate de no empezar aquí. No es modo Chipiona para tomar el sol, ¿eh? Chipiona es una playa de Cádiz, para quien no lo conozca. No es modo playa. Sepárate. Sepárate de tu brazo, sepárate del suelo. Tomo aire, soltando el aire, empujo arriba. Activa el culete, empuja la pelvis arriba y sube el brazo. Busca una línea. Y bajo. Arriba, exhala, recoge suelo pélvico, estira el brazo, ábrete. Y bajo, inhalando. Vamos arriba. Un poquito más. Exhalo, arriba. Bien. Aprieta el culito, voy a decir lo que suelo decir yo. ¿Qué hace? Como si fueran a ponerte un supositorio y tú no quieres. Apriétate ahí. Y desde ahí, estiro el brazo y subo. Estiro y subo. Mantén tus muslos fuertes. Y arriba. Y dos. Y una más. Estira. Y vuelvo abajo. Bien. Vuelve de nuevo a tu lado izquierdo. Ya sabes cómo es cada uno de tus lados, ¿sí? Ahora, la pierna de arriba se va a cruzar el pie por delante, como si fuera un monedero, ¿sí? Y abre tu rodilla hacia atrás, sin que tu cuerpo se gire. Deja tu cuerpo hacia mí y deja tu rodilla en línea con la pared que tienes ahí al lado, ¿ok? Busca con tu manita colocarla encima de la rodilla como si fueras a pedir algo. Y ahora, en tu hombro, en vez de estar dentro, intenta estar lejos, igual que antes, ¿ok? Ahora cuando subas, tus rodillas se van a mantener abiertas, así que dile a tus caderas que se activen por detrás a través del glúteo. Inhala, exhala y arriba, y estírate. Intenta estar frente a mí, aunque la pelvis quiera abrirse hacia el techo. Y activa los glúteos por detrás y estírate. Desde ahí, mira tu mano y hago un gran círculo. Trae el brazo por delante, trae el brazo por delante, aprieta el culete y mantente arriba. Y me siento atrás. Baja tu mano de nuevo a tu rodilla. Lo tenemos. Inhalo. Exhalo, arriba, activa el glúteo, estira el brazo, mira tu mano y haz un gran círculo hacia atrás. Estira por delante, aprieta el culete, no te caigas, estira, estira, estira y me siento. Bien, dos más, inhalo. Exhalo, arriba, estiro, 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 estiro y atrás. Gran círculo, abre tu pecho, trae el brazo por delante, pásalo de nuevo por encima, lateral aquí y vuelvo. Evidentemente el brazo que está en el suelo es tu sostén. Arriba, activa tus piernas, ábrelas, estírate aquí y grande atrás, grande atrás, grande delante, estírate en dos direcciones, rodilla hacia abajo, mano hacia arriba. Estira, estira, estira y vuelvo. Cambio de lado. Desde la sirenita, la pierna de arriba se abre y se coloca delante. Brazo derecho, ábrete todo lo que puedas. ¿Sí? Asegúrate de que la mano está a mitad del cuádriceps. ¿Sí? Súper importante, si no vas a sufrir. No te tires en el hombro. Tráete a ti, tráete. Inhalo, exhalando, arriba. Estírate, larga, grande, mira tu mano y círculo. Ña, 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 ña. Abre tu rodilla, que no se cierre, que no se cierre. Estiras y siéntate. Cuando te sientes, busca el borde de atrás, ¿eh? Inhalo, exhalo, arriba, 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 arriba. Olé, mírate a la mano, ábrete grande ahí, cuidado que tu rodilla no se quiera cerrar, estiras y vuelves,
Solo dos más, disfrútalo. Arriba. Grande. Y círculo. Deja que toda esa musculatura densa del omóplato se expanda. Y bajo. Bien. Tu rodilla atrás. Última vez. Arriba. Up. Y círculo. Grande, 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 grande. Estírate en dos direcciones. Y bajo. ¿Ok? Vuelve a tumbarte boca abajo en posición de candelabro, como antes. Bien. Activa los empeines en el suelo. Activa los antebrazos. Soltando el aire, lleva la mirada hacia adelante y eleva tu pecho. Eleva tus piernas. Dobla tus rodillas. Lleva tu mano derecha al tobillo derecho. Vuelves. Lleva tu mano izquierda al tobillo izquierdo. Vuelves. Estira las piernas manteniéndolas arriba. Bajo las piernas, bajo el cuerpo. Inhalas, miro delante. Exhala, levanta el pecho, ábrete. Eleva tus piernas. Sostén en tu pelvis, en tu pubis. Dobla rodilla. Ábrete más. Mano derecha a tu tobillo derecho. ¡Yu! Vuelves. Para el izquierdo. ¡Ahí! Vuelves. Estira piernas y bajo todo. Intenta mantenerte en esa opción o ir un poquito más. Mira al frente. Eleva el pecho. Levanta piernas. Recuerda que aquí detrás tienes un ojo. No lo cierres. Dobla rodillas. Agarro tobillo derecho. Agarro tobillo izquierdo. Quédate con esto si quieres. Y ahora bajo con todo. Ay, los cuádriceps. Ay, los hombros. Quédate ahí un segundo. Toma aire. Soltando el aire, miro adelante. Abro el pecho. Empuja con tus pies a las manos. Empuja con tus pies a las manos. Empuja con tus pies a las manos. No quiero que seas del circo del sol. No hace falta. Que puedes subir arriba, fenomenal. Pero aquí ya hay mucho trabajo para ti. Y bajo inhalando. No te sueltes de ti. Exhalo, arriba, mira al frente, abre el pecho, empuja con tus pies. Abre los deditos del pie y sonríete. Y bajo. Una más, te prometo. Inhalo. Exhalo, arriba, cada uno a su nivel, a su altura, tira lo que necesites, abre lo que necesites, y bajo, quito manos, cuatro patas, suave, culete a los pies, junta pies, abre rodillas, y respira allá atrás. Bien. Con cuidadito, nos vamos a colocar boca arriba. Vamos a llevar las rodillas hacia el pecho. Agarra con cada mano a su rodilla. Y deja que vayan haciendo un poquito de circulitos a un lado y al otro, suave. Se nos va a cortar el directo, chicos, ¿vale? Volvemos, volvemos que quiero que estiremos juntos un poco. No os vayáis sin mí, ¿vale? Se va a cortar en 15 segundos. Así que os espero ahora de nuevo en esta misma postura. Bien, seguimos en esa posición, ¿ok?
Venga. Con las rodillitas. Estábamos haciendo círculos hacia un lado y hacia el otro. Vamos llegando. Venga. Vamos, vamos llegando. Sí. Yo os espero, no os preocupéis, que yo os espero. Haciéndome masajito. Vamos a ir con círculos hacia un lado y hacia el otro. Quédate con los pies un poquito por encima de los... de las rodillas. Agarra los muslos por detrás. Y con un pequeñito impulso te levantas. Y te vas atrás. Te levantas. Y masajea un poquito a tu espalda. ¿Sí? No hace falta hacer mucho esfuerzo. No quiero técnica. Quiero solo masajito a la columna. Eso es. Una vez más. Una vez más. Bien, quédate atrás. Quédate con tu pierna derecha. Estira la izquierda en el suelo. Y con la mano en el muslo, estira la rodilla todo lo que puedas. Si tienes la flexibilidad, puedes agarrar todo lo alto que necesites. Y deja tus omóplatos atrás. Y a tu rodilla lo más extendida que puedas. Baja el sacro, afloja los deditos de los pies e incluso puedes moverlos estando ahí. Y respira un momento. Ahora, coloca tu tobillo derecho en tu rodilla izquierda que va a subir hacia ti. Agarra la espinilla por dentro con la mano derecha, por fuera con la mano izquierda o igual el muslo. Y quédate ahí un momentito, respirando, sintiendo cómo tu sacro quiere buscar el suelo y tus omóplatos también. Que se estire el culito un poquito más. Respira. Baja el pie derecho al suelo, quédate con la izquierda. Estira la pierna izquierda ahora, agarra por detrás y avanza con tu brazo, con tu mano a donde quieras, donde puedas, donde necesites. Y respiras ahí. No tiembles, ponte en una posición donde puedas estar sin esfuerzo, ¿ok? Al tejido hay que tratarlo bien. Y estira la rodilla. Eso es. Cabecita blandita. Ahora lleva tu tobillo izquierdo a la rodilla derecha que se vuelve a levantar. Agárrate la espinilla o el muslo, ¿sí? Donde estés ahí más cómoda. Y deja tus omóplatos y a los hombros ir abajo. Qué pesada, ¿verdad? Con los omóplatos, madre mía. Un día me voy a grabar cuántas veces digo sacro y omóplatos. Pues todavía hay gente que no sabe dónde los tiene. Bajo los pies. Bien. Nos giramos sobre el lado derecho. Nos vamos a sentar. En una posición cómoda. Vamos a alargar la columna y vamos a tomar 5 respiraciones profundas para dar final a la clase. Y vamos a respirar ahí. Inhalamos. Y exhala. Y observa cómo estás por dentro ahora. Hazte 2 preguntas. ¿Cómo está mi cuerpo físico ahora?
¿Cómo está mi cuerpo emocional ahora? Suavemente abrimos los ojitos. Y muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí otro día y por querer acompañarme, ¿sí?